Bienvenidos a todos y especialmente Iñaki Cano, que me acompaña en este partido. Justo antes de empezar, ¿qué nos puedes decir, Iñaki? Gracias, Juan Carlos. Me pregunto si habrá sorpresas esta noche. Veamos cómo se desarrolla el juego. Aunque no haya nada en juego en el partido de hoy, seguro que ambos equipos se tomarán muy en serio su trabajo y veremos un magnífico partido. El juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos. Veamos si la segunda parte es tan reñida como la primera. Beto Ziegler. Rodrigo. Pelota traspasó la línea. Y quit. Iba a tirar a romper. Pareció calcular mal y además se marchó fuera. Bueno, me pregunto si quiso golpear con efecto y le salió mal. Y quit. Solo necesita medio metro ahí. Quit. Realmente excepcional. Ha entrado, ha entrado. Es gol, es gol, es gol, es gol, es gol. ¡Han tomado la delantera! 10 minutos de juego. ¡Gran gol del delantero! El equipo no falló y su amplia masa de seguidores lo celebra por todo lo alto. Con remate de enorme calidad. Van iguales a uno en el marcador. Lo interceptó. Logró avanzar a trompicones. Pasó a través de la defensa. Beto Ziegler. Recuperó el balón con su buen toque. Hay espacio por la derecha. Esa entrada fue ilegal, concedió tiro libre. ¡Oh! ¡Roja directa! Seguro que las declaraciones del entrenador sobre el árbitro no serán ahora muy complacientes. Pero esta decisión ya no hay quien la mueva. Y ese tiro salió desviado a pocos milímetros del palo izquierdo. Iñaki, una magnífica oportunidad para empatar el partido. Sí, seguro que se lamentan de ello. Es su primera sustitución hoy. Quizá piense su entrenador que hoy no estaba haciendo ese gran partido del que es capaz y por eso lo ha cambiado. Beto Ziegler. Y quit. Desde aquí me pareció infracción, pero el árbitro dejó seguir el juego. So. Se lo quitó con mucha decisión. Prueba suerte desde ahí. Derecho a las manos del guardameta.
Rodrigo. Buena acción para hacerse con la pelota. Parece cansado. Le pegó el balón al área. Cortó despejando. Busca algún espacio abierto. Ha sido gol. Un gol fantástico. Han ampliado su ventaja. 25 minutos de partido. Realmente magnífico. Supongo que con esta ventaja de 2 goles intentarán ahora parar al rival, que todavía no ha marcado. ¿Qué te pareció? 2-1, pierden por 1 gol. Mantienen el balón en una magnífica posición ofensiva. Beto Ziegler. Defensa muy concentrada y en su sitio. Salió por la línea de meta. El saque de puerta. Quit. Parece como si tuviera dificultades. Levantó la bandera porque estaba en posición de fuera de juego. Bien señalado por el asistente. Este es un balón atractivo al área. ¡Uf! Justo un poco desviado. El balón vino por la derecha como se esperaba y ni un solo defensa estuvo para alejar el peligro. Buen corte del balón, pero él solo no lo puede hacer todo. Ese balón en profundidad puede dar buenos resultados. ¡Y lo intenta ahora! Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Solo quedan 5 minutos de la primera mitad. Se apoderó de la pelota. Rodrigo. Entró con demasiada fuerza y lo sancionó con tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón, por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. ¡De cabeza! Demasiado alto, necesita mayor precisión en el tiro. Beto Ziegler. Quit. Bien interceptado. Bien mantenida la posesión. Eso siempre es sancionable. El árbitro señaló tiro libre. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Acaba la primera parte y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios para sus habituales charlas, en las que seguro tendrán muchas cosas que decir. Iñaki, ¿qué piensas por ahora de este partido? La posesión fue suya y les dio buen resultado. Están controlando bien el balón y ejerciendo una presión muy eficaz sobre el contrario. Mientras los aficionados se toman un descanso, 2-0 es lo que indica el marcador.
Veremos un gol de plata en esta primera parte de la prórroga. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Adelantándose, el portero cogió el balón. ¿Podrá disparar bien? Pueden pegarle al balón desde la derecha. La rodó perfectamente. ¡Penetra en el área! No hay forma de pararle. ¿Qué improvisará ahora? ¡Otra oportunidad! Demasiado alto, quizás no pudiera controlar bien esa pelota. No es fácil que salgan las vaselinas. Puede que el delantero no calculara bien la velocidad ni la fuerza del balón. Quit. Mal pase cortado. Aymar. No hay nadie. Saque de puerta. Y se la da de nuevo. Zou. Ahí está Quit. Minutos de partido de la segunda parte. Hay un hombre a su derecha. Ahora podría centrar. Remate con la cabeza. Uy, ese ha estado muy cerca. Es muy difícil sincronizar esos movimientos, Juan Carlos, y además no tuvo mucha suerte en ese cabezazo. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. Carlos Martins. Ahora dentro del área. Bien encontrado. Parece un buen balón al área. Vaya fallo defensivo, robó el balón. Rodrigo. Buena ocasión para centrar. Y lanzará un centro. Está luchando por continuar. Lo intenta desde lejos. Un poco alto ese balón. Quizás el golpeo del balón no fuera el adecuado, lamentablemente para él. Sí, se encontraban fuera de juego y por eso respiraron aliviados los defensas contrarios. Ese corte fue muy importante. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Entrada fuerte y a destiempo, infracción clara y tiro libre. Es su primera amarilla. Sin duda la entrada no ha sido buena, pero al árbitro le ha parecido lo suficientemente dura como para sacarle tarjeta. Pasó bien el balón al centro. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Lo derribó, falta sancionada con tiro libre. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Esa fue una entrada totalmente innecesaria. El defensa estuvo muy atento. Al rival no hay que darle ventajas en ocasiones así. Y él lo sabe. De todas formas, se dio corta. ¡Va al centro de la portería! Creo que el portero sabía que se iba alto.
Mala acción en ese pase. Carlos Martins. Ahí está Aymar. Sin delanteros que le incomodaran, el portero se adelantó y cogió el balón. Entró a por ese balón con demasiada fuerza y a destiempo. Tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Esa entrada debe ser castigada por el árbitro de manera drástica. Está. Eso merecía haber sido gol. Bueno, la multitud estaba expectante. Todavía estarán preguntándose por qué el balón no llegó al fondo de las mallas. Está buscando a alguien que esté solo. Eso lo atrapó bien el portero. So. Ahí está Quit. Ay, ese pase fue muy malo. El arquero avanzó y el balón acabó en sus manos. Y Quit. Lo tiene. Esa es para el portero. Aymar. Un buen centro aquí es la última posibilidad que tienen de marcar. Posibilidad de centrar. Adivinó esa jugada y recuperó el balón. Bien hecho. Pita el árbitro y se acabó. Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy todo les salió bien y al final obtuvieron el resultado deseado. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria. Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche, así que gracias, Iñaki, por acompañarme. Gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido una gran noche de fútbol. Y esperamos verles en el próximo partido. Adiós.